Si tienes un Mac o quieres saber simplemente estos trucos, da igual el nivel que tengas, te voy a enseñar hasta 20 trucos que a mí me sirven en el día a día y me ayudan a ser muchísimo más productivo. Así que vamos a empezar con el primero de todos, y este truco es que puedes partir la pantalla en dos de una manera muy sencilla a partir de macOS. Ya de hace unos años permite hacer esto, mantienes pulsado en el verde de maximizar y ya puedes elegir si quieres esa ventana en la izquierda, en la derecha, y después puedes autorregular la mitad y puedes desplazarlo un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, para así trabajar en dos pantallas simplemente con dos aplicaciones diferentes. Algo que mucha gente quiere saber es los ciclos de batería en tu Mac. Si tiene entre 500 y 1000, va siendo hora de que los cambies, y yo, bueno, pues lo supero de sobra. Y es que si te vas a acerca de este Mac, informe del sistema y en alimentación, aquí verás el número de ciclos, así que es muy importante que revises esto de vez en cuando para saber cuál es el nivel durante el tiempo. Esto es muy importante también cuando vais a comprar un Mac, reviséis los ciclos de batería, porque es algo que te ayudará a la hora de valorar el dispositivo y si hay que cambiarla o no. Hay mucha gente que tiene todas las ventanas aquí minimizadas y es que así te viene por defecto el Mac. Yo la verdad que odio esto y quiero tenerlas siempre minimizadas en la propia aplicación. Es tan sencillo como irte a las preferencias del sistema y aquí ya encuentras en los ajustes, en el dock, minimizar ventanas en el icono de la aplicación. Ahora, cuando las minimicéis y las volvéis a abrir, simplemente tienes que pulsar sobre la propia aplicación para que se vuelvan a abrir. Si quieres moverte entre aplicaciones de una manera rápida sin tener que ir al dock y abrir la aplicación, pulsando comando más el tabulador vas a moverte entre todas estas aplicaciones de una forma muy rápida, muy sencilla, y creo que es mucho más productiva. Además, si quieres cerrar directamente una aplicación desde aquí, puedes pulsar la tecla Q para cerrar esa aplicación directamente. No tienes que ir al botón rojo y cerrarla, simplemente desde aquí lo haces. Si quieres ver un vídeo mientras estás en otras aplicaciones diferentes, simplemente tienes que abrir Safari y aquí vas a pulsar dos veces con la tecla derecha de tu ratón o del trackpad, y aquí te va a ofrecer la opción de imagen dentro de imagen para que así puedas tener en miniatura ese vídeo y puedas seguir navegando por tu ordenador. Algo también muy fácil es que si esta manera no te funciona, estás en otro reproductor que no es YouTube, en la opción del volumen arriba a la derecha pulsas con el botón derecho y ya podrás hacerlo desde aquí. Es algo también diferente si no os funciona la primera opción. Si quieres escribir un emoji dentro de cualquiera opción que te dé el teclado en tu Mac, pues simplemente tienes que activar esta opción, control más comando más barra espaciadora, y aquí vas a poder añadir los emojis que tú quieras. Es verdad que a veces se buguea un poquito, tarda un poco en aparecer el emoji, pero normalmente el 60% 70% de las veces funciona perfectamente, y yo es el que utilizo sobre todo para responder comentarios en YouTube. Cuando estás dentro de una aplicación y quieres cerrarla completamente, lo que puedes hacer es utilizar el comando y también la tecla Q. De esta manera se va a cerrar de una forma completa, no cerrarse, minimizarse, sino cerrarse completamente. Si en cambio quieres ocultarla o minimizarla de una forma súper rápida, lo que puedes hacer es pulsar las teclas comando y la letra H. Así vas a poder minimizar, además de una manera súper rápida, las ventanas en vez de ir a desplazarte hacia la izquierda, hacia arriba y pulsar sobre el botón de color amarillo. Y si te acostumbras mucho a los atajos del teclado del Mac, una opción que puedes realizar para ver o ocultar el dock es utilizar las teclas comando y D. Con esta opción vas a poder mostrar y ocultar el dock de una forma súper rápida, aunque no lo veo tan útil como otras cosas. Y si quieres tener desorganizado el escritorio, es muy sencillo. Simplemente te vas al escritorio, con el botón derecho vas a poder desactivar la opción de usar pilas. Esto significa que vas a poder mover libremente las carpetas por todo el escritorio, y si quieres ordenarlas puedes usar pilas para que se clasifiquen en función de su clase, o también puedes clasificarlas y ordenarlas por diferentes tipos de estructuras. En este caso yo utilizo la de clase, pero puedes utilizar cualquier otra. Esto tiene que adaptarse a tu día a día, porque es muy importante cómo tienes organizado el escritorio. Si quieres firmar en tu Mac, también es súper sencillo. Lo que tienes que hacer es abrir con vista previa un archivo, el que tú quieras,
y aquí vas a darle a la opción de marcación. Te va a dar la opción de añadir una firma, aquí puedes hacerlo a través del trackpad simplemente firmando, o también si enseñas en la cámara tu firma la va a replicar y vas a poder añadirla al documento y vas a poder agrandarla, hacerla más pequeñita, ponerla en el lugar del PDF que corresponde y luego ya lo guardas y se te queda con la firma. Tan sencillo como eso, la verdad que es muy fácil. Y si quieres forzar la salida de una aplicación que no está respondiendo en ese momento, puedes utilizar el atajo comando opción y escape para así abrir esta ventanita con la que podrás cerrar la aplicación que más te convenga en ese momento. La verdad que es una opción que yo suelo utilizar cuando no me responden algunas aplicaciones, tengo lleno el ordenador o en ese momento tengo muchas aplicaciones abiertas, utilizo esto y puedo cerrarlas de una manera instantánea y funciona en el 99% de los casos. Si quieres hacer una captura de pantalla puedes utilizar la tecla comando mayús y 4, pero yo lo he cambiado en otro sitio porque me parece un poco lío esta combinación de teclas. Si te vas a las preferencias del sistema, te vas a teclado, aquí puedes en funciones rápidas encontrar capturas de pantalla y aquí tienes todas las opciones que existen. Si quieres cambiar la combinación de teclas, pulsas aquí y ya vas a poder poner tú la combinación que quieras para así entrar en el modo captura de pantalla y es súper sencillo. Yo lo he simplificado porque la verdad me parecía un poco difícil como viene por defecto. Y si quieres ver una vista previa de algunas fotos que te han mandado, no le des doble clic, tardarás muchísimo, simplemente pulsando sobre la barra espaciadora vas a poder ver una vista previa, incluso vas a poder desplazarte. Yo es lo que utilizo habitualmente para ver fotos de una manera rápida o simplemente la miniatura de un vídeo, ver que se ve perfectamente todo en el propio ordenador, súper rápido. También utilizo el Spotlight para muchas acciones, sobre todo cuando se trata de convertir monedas, si estoy hablando sobre el precio de algún iPhone, utilizo mucho el Spotlight o también para realizar cálculos, sumas, restas, multiplicaciones, es muy rápido, es muy sencillo y además es súper accesible. Arriba a la izquierda podremos acceder de una manera súper rápida. Si quieres crear una carpeta con muchos elementos, no hace falta que vayas añadiéndolos uno a uno, lo que tienes que hacer es seleccionar todos los elementos que quieras añadir a la carpeta, hacer un clic derecho y aquí vas a poder insertar ya todos los elementos que ya te ponen la opción para crear una carpeta con todos ellos. Creo que es lo más sencillo que hay, pero me parece muy útil, sobre todo nivel básico y para el día a día. Si estás en Safari y quieres traducir una página, ahora viene por defecto con macOS Big Sur, ya que, bueno, pues Apple ha implementado esta opción, está en versión beta, pero funciona bastante bien. Yo lo he hecho aquí con la página de Apple, pero la verdad es que hay muchísimas con las que también podremos hacerlo. Hay muchas personas que tienen problemas de almacenamiento, problemas de espacio. Ya sabes que yéndote acerca del Mac, en almacenamiento, en gestionar, vas a encontrar aquí lo que más te ocupa en tu ordenador y vas a poder eliminarlo directamente desde esta opción. Hay muchas cosas con las que se pueden llenar el almacenamiento, así que revisa con cuidado esta opción. Yo la verdad que tengo mucho cuidado y casi todas las semanas limpio algo de mi ordenador para mantenerlo siempre con mucho almacenamiento por el tema de los vídeos. Si quieres grabar la pantalla o quieres grabar la voz, no hace falta que instales ninguna aplicación en tu Mac porque hay una ya existente que se llama QuickTime Player que viene instalada por defecto y que funciona para mí de una manera muy óptima y yo lo utilizo precisamente para grabar este vídeo. Y es que lo único que tienes que hacer es abrirla y ya le das a grabación de vídeo, grabación de audio, lo que tú quieras, incluso puedes conectar un micrófono externo y va a funcionar de manera perfecta. Luego se guardará en el escritorio y puedes usar estos clips como yo lo estoy haciendo ahora mismo. Así que espero que te haya gustado este vídeo, han sido bastantes trucos, 20 trucos para Mac y para macOS que puedes utilizar en el día a día, me parecen todos bastante útiles y no son nada raros, ¿vale? Hay muchísimos más, así que si quieres apoyarme, simplemente dale a me gusta, intenta poner un comentario con uno diferente para que así aprendamos todos de estos trucos de Mac, que la verdad hay muchos, y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo, chicos. ¡Chao!